El calvo y la mosca. Un hombre calvo estaba sentado en una terraza tomando una taza de café. Una mosca que volaba alrededor, al respirar el aroma del café, se acercó a la taza y se tomó un trago. Después, maliciosamente, alzó el vuelo y le picó al hombre calvo en la cabeza. Continuaba la mosca rondando por la cabeza del hombre calvo y cada vez que éste se tomaba un trago de café, la desvergonzada mosca aprovechaba y le daba un picotazo en la calva. Otro trago de café, pero esta vez, cuando la maliciosa mosca se acercó para picarle en la calva, éste levantó la mano y le dio un manotazo. La mosca cayó sobre la mesa y con una pata coja reclamó: ¡Calvo malvado! Por un simple picotazo intentaste quitarme la vida. Al que actúa con malicia, severa justicia, respondió el hombre calvo. La atrevida mosca con la pata coja alzó el vuelo y se marchó del lugar dolorida y enojada. El que actúa con maldad, tarde o temprano, recibirá su castigo. Autora María Abreu. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Salmos 119, 133.